José Julián de la Cuesta, su balance de este Santa Fe 0, Alianza 0. Bueno, yo creo que fastidiados por el resultado, porque la idea era sumar 3. Pero bueno, en vista de cómo se puso el partido, quedándonos con un hombre menos, yo creo que se vio un Santa Fe que lo intentó hasta el final, que fue superior al rival aún con 10. Y bueno, que no le alcanzó porque no nos quiso entrar, pero satisfechos por el trabajo del grupo. Bueno, hay que analizar el partido desde dos ángulos, ¿no? El primer tiempo, donde estamos 11 contra 11, Santa Fe superior, crea las ocasiones de gol claras, 4 o 5 ocasiones clarísimas de gol, y un segundo tiempo en que ustedes hacen un sacrificio enorme porque siguen parando el equipo en el área del otro, en la zona del otro equipo a pesar de tener 10 jugadores. Sí, yo creo que se trabajó en eso, yo creo que eso es lo que nos han inculcado los profes desde que llegaron. El grupo es consciente que tiene que ser una familia dentro de la cancha, mantener esa intención de mantener las líneas arriba, de mantener una buena presión. Y como tú dices, a un primer tiempo donde Santa Fe lo intentó todo por irse arriba en el marcador, lastimosamente en ese último minuto se nos va a Dairon, pero bueno, el equipo siguió manteniendo esa identidad de tratar de buscar los 3 puntos, como sí se vio reflejado en el segundo tiempo, que aún con 10 metimos a la Alianza en su arco. Pero esto es fútbol, lastimosamente no entró y nos vamos fastidiados por el empate. Bueno, yo pienso que aquí hay unas cosas que hay que valorar, fuera del esfuerzo que hacen ustedes, el sacrificio que hacen, es que por momentos jugamos con 3 en el fondo y lo hicimos bien, fuimos seguros y no permitimos que ellos tuvieran opciones claras de gol. Sí, lo hablamos, tanto Pacho, Daniel y yo lo hablamos, sabíamos que teníamos que ir a por el partido, estamos en casa y los puntos se deberían siempre quedar acá. Y eso fue lo que hablábamos, de que le teníamos que dar libertad tanto a Luisma como a Checho para que subieran, intentando crear esa superioridad en la parte de arriba que nos permitiera irnos adelante en el marcador. Lastimosamente no ocurrió, pero yo creo que el equipo dio una buena cara y salimos contentos por lo que fue el rendimiento del grupo en sí. José, muy amable, y esperamos ver el próximo domingo en el Estadio Campín, aquí en el Clásico, un gran partido y ojalá con las ocasiones que se pudieran concretar, lograr la victoria. Bueno, esperamos de que sea así, prepararnos, ser conscientes de que viene un lindo partido y que hay que ganarlo porque los clásicos se ganan sí o sí, y bueno, nos vamos a mentalizar para darle la alegría a nuestra gente. Gracias. A ti, Dios te bendiga.